Oiga, pues el día de hoy me encuentro aquí en el tercer piso de un estacionamiento. ¿Y para qué? Para enseñarles cómo se ve, cómo amaneció este día después de pues unas intensas bajas temperaturas que tuvimos aquí en Monterrey, y hoy no es la excepción. Pero lo que quiero que conozcan son las impresionantes postales, ahora sí, que nos muestra la ciudad de Monterrey al momento de ver sus montañas totalmente cubiertas de blanco. Miren nada más, de este lado estamos viendo el Cerro de la Loma Larga, que pues ya se encuentra, como les digo, totalmente congelado. Y por este lado también vemos el Cerro de la Silla, que pues también se aprecia que está cubierto de hielo, pero sin embargo todavía está tapado por las nubes que lo están ahora sí que arropando de esas bajas temperaturas. Imagínense el rato cómo se va a ver al momento de que las nubes pues se hayan ido. Se va a ver también totalmente blanco en las puntas del Cerro de la Silla. No se alcanza a ver lo que es el Cerro del Chipinque. Miren nada más qué bonitas postales son las que vemos aquí en la ciudad de Monterrey. Por acá al fondo se alcanzan a ver otros cerros, pero esos ya están más alejados. No se aprecia mucho ver la capa de nieve o de hielo que está también presente, pero también sin duda está totalmente congelado. Siempre hace frío, pero como que una vez al año es cuando se presentan de esta manera las bajas temperaturas. Incluso aquí se puede apreciar que está también congelado el piso. Miren nada más, esto es hielo. Lo que estamos viendo aquí en la parte está totalmente resbaladizo, por lo que todavía persisten las bajas temperaturas. Ahorita estamos a 3 grados, pero la sensación térmica dicen que es menos 6 según la sensación térmica. Incluso se sienten los dedos congelados en este momento. Déjame tu comentario también, cómo la pasaste con estos fríos. Sin duda, pues chido, porque tenemos estas imágenes de los cerros totalmente cubiertos de blanco. Ahí está, déjame tu comentario. Si te gustó el video, dale like y nos vemos a la próxima con un nuevo video. Yo los dejo con estas imágenes del Cerro de la Loma Larga, pues ahora sí que cubierto de nieve como para subir a esquiar, ¿no? Más o menos. Ahí está, nos vemos a la próxima en un nuevo video. Adiós.